La Escuela de Organización Industrial es una escuela de negocios, realmente es la decana de las escuelas de negocios de nuestro país, fundada en el año 1955. Ha estado siempre en la vanguardia de una serie de actividades que luego han resultado actividades consolidadas en la economía y en el sistema social español. En concreto, y desde hace más o menos 25 años, estamos apostando de manera muy fuerte y de manera continuada por algunos elementos esenciales. El emprender, el innovar, el estar en la vanguardia de las tecnologías ha sido para nosotros una filosofía permanente durante este tiempo. Por ello, estamos especialmente contentos de participar en una iniciativa como Unimoc, que nos va a permitir trabajar en pro de la, del emprendimiento, en pro de aquellas personas que tienen una idea y por lo tanto quieren llevarla a cabo. Por lo tanto, estamos hablando de la creatividad, pero fundamentalmente de la creatividad utilizando las herramientas tecnológicas que en este momento han de presidir casi todo el funcionamiento del sistema económico nacional. En este sentido, también la EOI eh, apuesta y apuesta de una manera definitiva también con los partners y con los socios que participan en, en la iniciativa UNIMOC para ayudar a emprender y para ayudar también a que las empresas de base tecnológica tengan una mayor respuesta y una mayor presencia en todo nuestro sistema económico. Esperamos, por lo tanto, que eh, la Escuela de Organización Industrial sea un socio que aporte valor, que aporte valor real, valor pisando el suelo, valor conociendo las necesidades de los emprendedores, conociendo las necesidades de las pymes, porque para nosotros la pyme es una de nuestras razones de ser. Y, por lo tanto, si nosotros estamos... De alguna manera coadyuvando al éxito de que esas pymes se conviertan en una realidad, estamos también ayudando a generar empleo, estamos ayudando a consolidar el tejido social, estamos ayudando a consolidar un tejido, un tejido empresarial que en los momentos tan difíciles como los momentos actuales en los que estamos necesita de toda ayuda. Pero una reflexión final: no podemos estar eh, permanentemente eh, cebándonos en, los, en la dificultad de estos momentos, porque tenemos que pensar. Y además hacerlo de una manera consciente y clara que la situación actual es la mejor, porque es la única que tenemos, con sus ventajas y, su, y con sus inconvenientes. Aprovechemos, por lo tanto, esas ventajas y procuremos que los inconvenientes sean cada vez menores.